Esta mañana, en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación, se llevó a cabo una actividad para reconocer el trabajo efectuado en favor de Guatemala por el jefe de la diplomacia de Taiwán en el país, Adolfo Sun. No todos los embajadores que se acreditan en la República de Guatemala han hecho la labor social, incondicional y con amor que este embajador ha hecho para esta República. Por su parte, Sun indicó sentirse muy agradecido por el homenaje. Hoy día me da un gran honor estar aquí recibiendo este reconocimiento de la Procuraduría General de la Nación. Es que me voy, pero solamente mi cuerpo se va, mi alma, mi energía, todo se queda aquí. El funcionario de la Nación Asiática se refería al hecho de que ha terminado su periodo de servicio en la Tierra del Quetzal. Después de 7 años, periodo durante el cual apoyó gran cantidad de proyectos para el desarrollo del territorio guatemalteco. Para DCA TV, informó Carlos Alonso.